Hola, bienvenidos a BBC Mundo. Estas son las noticias del día. Los cinco candidatos a la presidencia de Colombia se vieron por primera vez las caras en un debate televisado el jueves, en el que discutieron los escándalos que marcaron la campaña y el proceso de paz. El debate fue tenso por momentos, pero menos de lo que se esperaba. Las nuevas autoridades militares en Tailandia detuvieron a la ex primera ministra Yingluck Shinawatra y su familia y los condujeron a una ubicación secreta. Esta acción tiene lugar un día después de que los militares tomaran el poder en un golpe de Estado. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala dijo que la condena del expresidente Alfonso Portillo muestra que nadie puede estar por encima de la ley. Portillo fue condenado por una corte en Estados Unidos a casi 6 años de prisión por lavado de dinero. La Corte Penal Internacional condenó al ex líder militar congolés Germain Katanga a 12 años de prisión por crímenes de guerra. Fue hallado culpable por los asesinatos de la etnia Ema en 2003 durante un ataque contra el pueblo Bogoro en la República Democrática de Congo. Para ver, leer y compartir más noticias, visite bbcmundo.com.